Nosotros comenzamos a estudiar desde hace algunos años el efecto que tienen los contaminantes ambientales sobre la salud humana y ambiental. Delia Ayaza es licenciada y doctora en biología. Se desempeña como docente e investigadora en la Universidad Nacional de Río Cuarto y es responsable del área de genética en un laboratorio privado de la ciudad de Río Cuarto. Está casada con Sergio Bevilacqua desde hace 31 años. Tiene tres hijos, Virginia, Mariano y María Ángela, y una nieta, Paula. Desde los primeros años de la escuela secundaria, se interesó por la investigación en las ciencias biológicas y su carrera permitió concretarla. Se dedica a la investigación en genética desde hace 30 años. Realizó estadías en instituciones de referencia en genética humana como el Hospital Garrahan y la Academia Nacional de Medicina. Comenzamos en 2006 con un subsidio que recibimos de la entonces Agencia Córdoba Ciencia. Estudiando a aplicadores de plaguicidas, estudiando específicamente que si estas sustancias que ellos manipulan habitualmente causan daño en su material genético. A partir de allí, con los resultados que obtuvimos, este proyecto creció y creció muchísimo. Y fuimos agregando algunas otras miradas desde lo que significa el efecto que pueden causar las sustancias químicas y agregamos todo lo que es educación ambiental y la parte de legislación también. Ese fue el objetivo principal, que se mejorara la legislación en materia de agroquímicos y que se pudieran divulgar o difundir todos los resultados que estábamos encontrando. Y comenzamos a estudiar también poblaciones que ya no estaban expuestas laboralmente como los aplicadores, sino que por las cercanías a los lugares de sus viviendas recibían las pulverizaciones de los plaguicidas por los campos que tienen a su alrededor. Los últimos estudios son en niños, en poblaciones de niños, que también viven en estas condiciones. La idea es ver cómo afectan o qué efecto tienen los plaguicidas, particularmente glifosato, cipermetrina y clorpirifos, en el material genético de sangre humana. Nosotros lo que hacemos justamente es exponer la sangre, puntualmente linfocitos, glóbulos blancos, a distintas concentraciones de estos plaguicidas y ver en dónde se provocan las rupturas en el material genético. O sea, vemos cromosomas en el microscopio y vemos dónde se producen esas rupturas. La idea es asociar o ver si esas rupturas tienen algo que ver con rupturas que ya han sido estudiadas en distintos cánceres. Entonces, ver si existe una relación entre estos plaguicidas y algún cáncer en particular. Nosotros tomamos una muestra de sangre y una muestra de saliva. En realidad, no es directamente la saliva, sino que son las células que se desprenden de la boca.
Y con eso hacemos determinadas técnicas para observar si ese ADN que está dentro de las células, de la sangre o de la mucosa bucal, presentan daño en relación a otra persona que no vive en esas condiciones. Es decir, comparamos con aquellos individuos que no están expuestos a la sustancia que nosotros queremos probar. Los resultados están siendo estudiados. Hasta el día de hoy lo único que hemos hecho es ver a qué concentraciones vamos a exponer a la sangre. Hemos definido esas concentraciones y ahora estamos analizando el microscopio a través de aberraciones cromosómicas, que es una técnica que empleamos. Analizamos a ver dónde se producen estas rupturas, pero todavía no hay un resultado definitivo. Relativamente son simples o sencillas las técnicas desde el punto de vista de lo que necesitamos. Es fundamental un microscopio y poder hacer bien la observación de esas células. Es relativamente simple y que nos permite inferir si esas personas están expuestas a algún contaminante o alguna sustancia que causa un daño en su material genético. ¿Por qué es importante conocer si está aumentado ese daño? Porque partimos de la base que todos estamos expuestos a contaminantes y que hay valores que uno los llama de referencia o valores basales de ese daño que no estaría sucediendo en ninguna situación. Ahora, ¿qué pasa cuando esos valores se ven aumentados? Generalmente la persona, o por lo menos los que nosotros estudiamos, no tiene una enfermedad o una situación que pueda verse en su organismo. Entonces, es desde allí que decimos que son estudios que pueden alertar a que podría estar sucediendo a mediano o largo plazo alguna situación desfavorable para ese organismo. La Dirección de Proyectos de Investigación, Extensión y la Transferencia Educativa le han permitido transmitir a la comunidad de las localidades fumigadas los resultados obtenidos en un lenguaje simple y recomendar medidas de protección y prevención para la salud. Si hay un daño aumentado y ese daño se instala en la célula, porque el organismo tiene mecanismos que va a ir reparando de alguna manera ese daño que está ocurriendo. Pero si eso se fija, si eso se mantiene en el tiempo, ¿cuáles son las evidencias que uno puede ver en esas personas que tienen este tipo de cambio o de rupturas en su ADN? Problemas de fertilidad, por ejemplo, malformaciones en la descendencia y cánceres o situaciones semejantes o situaciones, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas. Nosotros somos un equipo en este momento de 10 personas que trabajamos precisamente en el daño, la evaluación de daño en el material genético. Tenemos distintas disciplinas, somos biólogos, médicos, microbiólogos, veterinarios. Y que todos conformamos este gran grupo, además de abogados, psicopedagogos y personas que se dedican a educación. Se hizo un relevamiento de documentos públicos, sobre todo de los documentos de funciones de la población de General Levalle. Se ha hecho un relevamiento de todas las patologías más frecuentes. Se han encontrado, por ejemplo, que el registro más frecuente es el de paro cardiorrespiratorio, por lo tanto no tenemos datos concretos
de las causas principales, pero nos vamos a abocar principalmente a las causas neoplásicas y malformaciones congénitas. Bueno, y queremos relacionar ese tipo de patologías que llevan a la muerte y el proceso de sojización de la población, que lleva complejado, por supuesto, el uso de agroquímicos en los diferentes cultivos. Las localidades que estudiamos son localidades de la provincia de Córdoba que tienen una realidad muy particular, que son localidades pequeñas que se encuentran rodeados por campos donde se pulverizan, por lo que sabemos de las encuestas que tomamos, entre 6 a 8 meses al año. Son localidades que las autoridades de salud nos han pedido por estas observaciones que hacían de ver aumentado ciertas patologías o enfermedades que no eran frecuentes, y nos pidieron la colaboración en realidad que estudiáramos un poco más específicamente qué es lo que estaba pasando en ellas. Es decir, que consideramos que tienen una gran exposición a estos productos químicos que son arrojados al ambiente y que uno supondría que están llegando a las poblaciones por la cercanía que tienen. Trabajamos entregándole a los participantes, que es una participación por supuesto voluntaria, la hace quien quiere y que tiene que cumplir ciertos criterios, por ejemplo no estar enfermo en ese momento de tomar la muestra ni a 6 meses anteriores, es decir, que tiene que gozar de buena salud, y otras cuestiones como no ser fumador y no estar expuesto a otro tipo de contaminante que pueda estar infiriendo en los resultados. Nosotros entregamos con un asesoramiento, les decimos a cada uno de los participantes cuál es el valor que encontramos y si tiene un riesgo o no, y le proporcionamos todas las medidas que estén a nuestro alcance de prevención y de, para que eso se pueda corregir. Y por otro lado, siempre entregamos un informe a las autoridades de salud de cada una de las localidades para que si eso no está como debería estar, tomen las medidas necesarias para corregirlo. Se realizan estudios de determinación de daño genético en sangre y en células de la boca de personas expuestas a plaguicidas, como también estudios en laboratorio exponiendo células humanas y animales de experimentación a diferentes concentraciones de plaguicidas. En nuestro laboratorio se han realizado muchos estudios en personas, digamos, realizando biomonitoreo, y digamos el aporte de mi estudio es agregarle la parte de animales de experimentación, especialmente ratas, específicamente en este caso. El objetivo de mi trabajo, de mi tesis doctoral, es evaluar la toxicidad crónica de un plaguicida en un modelo animal, es decir, en animales de experimentación. Este estudio consiste en tener los animales expuestos a un plaguicida durante un año para ver si a lo largo del estudio y al final, obviamente cuando se haga la necropsia de los animales, se ve algún tipo de alteración. En el laboratorio, la mayoría de los estudios que se llevan a cabo es biomonitoreo en poblaciones humanas y también estudios in vitro. Entonces buscamos anexar esta parte de realizar estudio en vivo en modelos animales. Dentro del grupo, básicamente mi trabajo final tiene que ver con un ensayo de genotoxicidad como los que hacemos en aves rapaces de 3 sitios de La Pampa.
Se compararían las frecuencias de micronúcleo, que es un ensayo común en los que se hace el grupo, en relación a aves que anidan cerca de campos donde hay fumigaciones, o sea, de producción intensiva, principalmente de soja, aves que anidan en una reserva de caldén y aves que anidan en zonas periurbanas. Entonces, básicamente es comparar ese ensayo, digamos, la frecuencia de esos micronúcleos en esas tres zonas distintas y ver si hay alguna influencia en la zona. Específicamente en mi trabajo final, nosotros recibimos muestras de sangre ya en preparados que provienen de un centro de rapaces de la Pampa, en donde ellos se encargan de las capturas, los marcados, las recapturas de las aves y de la toma de muestras de sangre, ya sea en pichones o en adultos. Y nosotros acá en el laboratorio analizamos específicamente un ensayo de genotoxicidad, que son los micronúcleos, y evaluamos si hay diferencia por la zona y por la especie. Este trabajo, que se enmarca dentro de todos los trabajos que se realizan en el grupo, de alguna forma permite contribuir a ampliar el conocimiento de lo que está sucediendo en el territorio, o sea, lo que se está viendo con los últimos años, con el incremento de enfermedades nuevas, de alergias y sobre todo en los pueblos rurales. Entonces, esto de alguna forma confirma lo que se viene denunciando de hace muchos años y le da ese respaldo del rigor científico que tiene mucha legitimidad en la sociedad. Se considera necesario incrementar la evidencia científica respecto a la toxicidad y genotoxicidad de las sustancias químicas aplicadas en nuestro país. Esto permitirá tener una aproximación más certera de la capacidad genotóxica de estas sustancias sobre la población humana, además de ampliar la legislación, adecuándola a la problemática real y, de ser necesario, modificar los niveles permitidos de plaguicidas y mezclas. Tanto las enfermedades neurodegenerativas como el cáncer, como los problemas de fertilidad, están asociados a un daño en el material genético, que en realidad es la preocupación que tienen estas localidades cuando ellos advierten un aumento en los casos de cáncer, por ejemplo, o un aumento en el caso de los problemas de fertilidad, como son abortos a repetición o problemas para lograr los embarazos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Si hay un daño aumentado, podemos decir que ese daño aumentado se debe a una sustancia que está causando rupturas en el material genético. Y de las encuestas que se hacen y de los estudios que hay, que nosotros en realidad no hacemos estudios de agua o de suelo, pero sí hay gente trabajando, hemos trabajado con la Universidad de Córdoba, con La Plata, que colaboran en este tipo de estudios, y podemos llegar a inferir que ese daño que estamos observando en ese tipo de población se debe a una determinada sustancia química, y que esas sustancias químicas son los agroquímicos o los plaguicidas que están siendo arrojados al ambiente en las cercanías de las poblaciones por sus características geográficas. Determinar una distancia de pulverizaciones para que no lleguen o para que no afecten a la población, primero por las condiciones climáticas que tenemos en nuestra provincia, los vientos y demás, que cuando nos preguntan a cuánto, yo puedo responder hasta cuánto, o sea, hasta mil
1.500 metros hemos encontrado un daño aumentado de daño genético, de daño en el material genético de las poblaciones. La evaluación del daño al material genético ha resultado relevante para analizar el potencial riesgo de contaminantes ambientales. Siempre, mientras más lejos se pueda, mejor es, porque lo estamos alejando a la persona y a los organismos, porque está bien, nosotros estamos estudiando poblaciones humanas, pero esto también incide en las poblaciones de organismos que habitan en esas poblaciones. Entonces, verlo como la salud ambiental y la salud humana en un sentido bien amplio que incluya a todos los seres vivos que habitan en esas poblaciones, porque todos tienen su ADN y a todos les afecta. Desde mi lugar como ciudadano y como miembro de la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos, que viene también como denunciando las consecuencias de este modelo, lo que se realiza acá es un aporte muy importante, porque le da respaldo a estas luchas y a estas organizaciones que vienen por ahí denunciando este modelo. Comprueban con el rigor que otorga la ciencia justamente esos impactos a la salud, la relación entre el daño genético y la probabilidad de desarrollar cáncer, algo que hasta hace unos años no se conocía. Por ejemplo, los resguardos ambientales, o otro trabajo que hicimos también en la localidad de Las Higueras, acá muy cerquita, para que se puedan tomar medidas que impidan que las pulverizaciones estén llegando a toda la localidad, en la mayoría de los casos, porque son localidades pequeñas, y entonces la deriva de estos productos químicos están llegando, por los resultados que nosotros hemos obtenido, que en todas este tipo de localidades hemos encontrado un daño aumentado en las personas que viven o habitan allí, como también en los niños. La evidencia de riesgo genético como resultado de la exposición por el uso intensivo de plaguicidas indica la necesidad de revisar la legislación aplicable a los fines de ofrecer herramientas que permitan implementar programas educativos con el objetivo de controlar el uso de estas sustancias o de implementar medidas de prevención y protección. Nuestras investigaciones utilizan protocolos que se están utilizando en todo el mundo. Europa tiene bibliografía más que suficiente de genotoxicidad, es decir, de estudios de análisis en el material genético de aplicadores de poblaciones que están expuestas ambientalmente, y sabemos que, por ejemplo, los plaguicidas están causando este daño allá y acá, y en Latinoamérica, en otros países también. Conocemos, y la bibliografía es más que suficiente para decir que son sustancias químicas que están interfiriendo en el ADN de las personas y de todos los organismos. Nosotros tenemos la intención de construir ciencia a partir de las problemáticas que nos llegan muy de cerca y que nos tocan, y una ciencia con compromiso social. Mi motivación personal de mantenerme en el grupo es que esta es una problemática que afecta a la sociedad, entonces uno de cierta manera puede contribuir, de tratar de contribuir a tratar de solucionar un problema que, como bien decía, hoy el uso de plaguicidas está cada vez más extendido, entonces de tratar de aportar un granito de arena. Sé que es muy chico, pero a esta problemática a la que toda la sociedad se ve afectada. En realidad es un gran desafío investigar y adentrarse a situaciones que son muy polémicas, porque traen tocan distintos intereses que trascienden la ciencia solamente. Una de las mayores influencias que tiene el grupo ha sido el científico muy reconocido Andrés Carrasco, y él mencionaba y hablaba de la construcción de una ciencia digna.
Entonces un poco el grupo se enmarca en ese concepto y en esa idea y busca, digamos, a través de la ciencia construir, digamos, contribuir al conocimiento y a mejorar una situación, una realidad que por ahí la está sufriendo y la está padeciendo mucha gente. Entonces, en definitiva, se buscaría que a través de la ciencia aportar a esa causa. Esto es un gran desafío y una gran responsabilidad de parte nuestra, y queremos colaborar con aquellos, salirnos un poquito de la universidad y tener más contacto con las problemáticas que son muy locales, como es el estudio de los efectos que causan los plaguicidas sobre las poblaciones humanas en especial.